Un día tan primaveral como hoy hemos decidido tomarnos un té con una amiga que es Linda y que ella es propietaria además de este gran proyecto que ella sola, junto con su hijo, pues un día que estaba ya por aquí de vacaciones, pues decidió pues de meterse en este proyecto. Todo surge en la vida y yo creo que todo es por algo. Ella es una mujer fuerte, valiente, luchadora, inteligente. Y así ha sacado adelante este proyecto de hace ya muchos años que se llama Urban Villa. Es como lo hemos anunciado en Y es que realmente es una villa en una ciudad que es un paraíso. Aquí en OG. Mm -hmm. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, buenos, buenos días. Muchas gracias por tus complementos. Bueno, gracias a ti por invitarnos tan agradable, tan, con ese agrado que tú tienes a visitar tu villa, que ya era hora, ¿eh? Que ya era hora. Sí, visto sí, varias veces. No, y... en todos los eventos. Y <laughs> sí. bueno, nunca, nunca había venido, pero me ha encantado. Me ha, ¿eh? me ha encantado. Cuéntame eh, para que todos sepan eh, cómo fue este proyecto, cómo surgió. Bueno, cómo surgió. No sé dónde empiezo porque por tu caravana que me ha encantado sí, con, con mi caravana. A... Bueno, que okay, <laughs> mi historia como yo llegué en España. Yo quería que mi hijo hablaba español y yo pensé bueno tengo que irme a vivir en España, pero no conocí España, no conocí nadie aquí. Yo pensé, bueno, es el verano, tenía solamente seis semanas de las vacaciones, que hay las vacaciones de Inglaterra, ¿cómo puedo hacer esto? So, cuando yo le vendí todo en Inglaterra... Pensé, bueno, lo compré en auto autocaravana y es en esta forma, tengo mi, mi casa en mi espalda, puedo irme en cualquier lugar. Y las aventuras que tuvimos eran impresionantes. Dos meses conduciendo como una camión, camionera, porque es grande el el auto autocaravana, y bajamos y fuimos en todos lados, en San Sebastián, en Barcelona, en Valencia, y sí, llegué a Madea y sé... Se, seguía conduciendo más, llegué a Portugal. Y pensé no, tengo que parar. <laughs> y también me encantó Mabea, porque es, es, tiene su encanto. Me, me encanta el mar. Y sí, instalamos aquí. Claro, bueno, es que tú has llevado una vida muy bohemia, linda, porque tú has visitado todas las ciudades más interesantes de, del mundo y has trabajado también, incluso en cruceros. Y ¿eh? uh -huh. has llevado una vida muy, muy, muy intensa, ¿no? Sí, sí, sí. Soy una persona muy curiosa pues ese es mi problema. O... Y cuando alguien me explica de una cosa, o un lugar, un país, es como tengo ganas para ir en ese lugar. Y por eso lo viajaba todo el mundo, andando al, sí, en Argentina, porque conocí gente de, de ahí, so fuimos ahí, fui viajando en todo Sudamérica. Y sí, me, me, me encanta. en también fui en cruceros porque pensé, es una forma de viajar, porque quiere conocer el mundo. Conocer, me encanta conocer a la gente, pero esto también con las culturas. Quiero hablar leyénima de del país porque ahí siento que eso una parte del, del país. Para mí en vacaciones no, no es suficiente. ¿Con este proyecto sientes que has cumplido parte de tus sueños? Sí, un, un, una parte sí, porque también... Crecí mucho haciendo esto, mucho en inglés se llama personal development. Es como una empieza a saber sus propias fuerzas, porque um, sí, era un, una meta, una meta enorme. Porque antes de tenerlo, todo el mundo me decía, pero linda, estás loca, tú sola con tu hija hijo, no, no puedes. Cuando la gente diga esto, es como, mira, más fuerza, digo, sí, yo puedo. Pero por dos años nadie me ha visto porque estaba aquí metido día y noche. Empezaba haciendo el desayuno por la mañana. Llevaba a mi hijo al, al colegio. Volvía para servir el desayuno. Y después tenía que hacer todas las cosas de la limpieza, del de internet. De, era un one man band. Yo, yo lo hice todo. Y eso los clientes venían y decían, oh, podemos almorzar porque no quiere salir. Yo, bueno sí entraba a la cocina buscaba las cosas en, la, en el frigorífico y después empezaba a criar a almuerzo. Después la gente quiere cena son mis días empezaba antes de las 7 por la mañana y terminaba después de la, la una algunas veces sin era un día de descanso no sin ningún día de descanso no 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 en oh, dos no no primeros dos años tenía cinco días libre cinco días de que puedo salir. Y eso era solamente porque lo preguntaba algunos amigos para venir, para hacer el desayuno por mí, para hacer... Porque no, 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 no. Sí. al sí. Ya hemos visto, eh, vamos a hacer una idea, vamos a, a mostrar eh, cómo está el, el hotel, eh, en, en el entorno que está y de las habitaciones que compone, que la hemos visto y me ha encantado. Son todas diferentes mm. y tipo planta suite, ¿no? Que es como alquilar una villa, pero con toda la comodidad de un hotel mm. y con estas vistas que esto no lo hay en ningún sitio, ¿no? Pero cuéntanos cómo está todo replanteado. Bueno, ok. El hotelito está en cuatro niveles. So, el primer nivel, el techo, es el King Romance, que la gente le encanta por una, una venta especial, Luna de Miel, porque es bien romántico, tiene un jacuzzi enorme. La cama me parece es una de las camas más grandes de Nima porque sí, tiene que, tiene los, los ¿cómo se llama? Las sábanas. Tiene que comprar hecho a mi vida, Especial, claro. sí, sí, porque no, no hay, no hay sábanas para esta, esta cama. Y es um, a dosel que es bien romántico con sí. tipo, con las cortinas. Y todos tienen vista al mar, aparte de uno, que es el más pequeño, que tiene vista a la montaña. So, primero tiene el techo, que es el King Romance. Y después tiene um, dos dormitorios pequeñitos, pero dulces, con cariño, cogedores. Y después dos suites que tienen dos dormitorios, es buenísimo por familia o con amigos. Y el suite más grande de todos es el Deluxe Urban, y esto tiene 100 metros cuadrados y tiene su propio sauna privado, que han visto que tiene, me parece que es la única sauna que tiene vistas impresionantes como tenemos aquí. Sí. Bueno, también es algo... Eval, ¿puedes apagar? Bueno, pues esto ya hemos visto que no es un hotel cualquiera, es mucho más que un hotel, porque además está mucho enfocado al arte. El arte en todos los sentidos, en los cuadros, en la gastronomía, eh, en la relajación. Cuéntanos todo este proyecto, porque esto lo haces muy muy continuadamente. Tienes tus grupos, tanto en invierno como en primavera, y me gustaría conocerlo un poco más, cómo se organiza todo esto, qué tipo de actividades se realizan. Ajá. Aquí act Actividades, hacemos, por ejemplo, en el invierno, hacemos retiros de yoga. Es una cosa que yo me encanta, porque en este fome yo también puedo relajar. Soy un poco egoísta en esto, haciendo una semana de, de yoga, que por la mañana, por la noche hacemos yoga, toda una comida bien saludable, muchas veces veget vegetariano y después hacemos actividades con los masajes. O sea, hacemos esto más en el invierno. Hay otras actividades de um, um, clases de cursos de cocina vegano, so, también la gente viene aquí y eso es muy divertido porque hace Jillie Jackson que es bastante conocida aquí en, en la costa, una chica muy guapa en Jamaicana que canta también, canta maravilla y habíamos hecho un, varias veces aquí en la traza afuera cocinando. Cada uno con su, su cocina propia, cotando, no, y no, sí, 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 veo, ¿no? sí, todo, todo, y sí, sí, no, eso era bien divertido, y, y reímos mucho, bailamos también, cocinando, cantamos, es, no, no, es bien, bien, bien divertido. En es ¿Cómo, ¿cómo informáis a las personas que quieran asistir? ¿Cómo se informa? ¿Tenéis una página web o alguna información que dais previamente? Sí, tenemos la página web que es um, theurbanvilla.com y muchas veces de los eventos hacemos en Facebook porque me parece ahí es más fácil con, con los eventos porque somos haciendo eventos continuamente. Los domingos hacemos un almuerzo bien especial, vienen varias gente de, de, de Mauvea, incluso los huéspedes que son alojando aquí y debetimos mucho porque siempre tenemos música en vivo y sí a veces tenemos flamencos ayer habíamos tenemos Sisa que cantaba soul y blues y cada domingo tenemos un tema diferente y tenemos un menú diferente y mi cocinera es buenísima cocina con amor no no, no es nada comercial aquí es, todo es bien hecho en una forma que con, con encanto con mucho corazón, con mucho sí. cariño. También, otra curiosidad que me ha llamado la atención, Linda, es que eh, no solamente es para las personas que están alojadas. Si un domingo alguien quiere subir aquí a la montaña y comer un almuerzo típico también del lugar preparado por Linda y su gran pues puede hacerlo reservando, eso sí, es muy sí, importante. Tiene, ¿no? tiene que reservar en, en anticipo, porque pasa. Y si, si son alérgicos a algún producto, es que hoy día es normal. Sí, 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 sí. So, pero una, una vez que pasó que María L Alba, ella estaba cantando aquí y el domingo por la mañana vinieron otros 20 personas sin avisarnos y es tan difícil sí. sacando las alcachofas eh, frescas de un supermercado local no, no no hay forma para eso organizamos todos los cosas frescos por la, So, so, la gente tiene que avisarnos en anticipo. Pues, claro, ya sabéis que hemos estado encantados con Linda, que es una gran anfitriona, ¿eh? nos ha recibido. Estamos encantados tomando un tesecito aquí con esta vista y respirando, que nos ha venido muy bien del estrés todo el día del trabajo. Así que ah, ya sabéis, podéis llamar por teléfono, lo ponemos. ¿Quieres decir el teléfono de reserva? Eh, sí, el número es 952-11-3955. Bueno, pues enhorabuena, ya mismo estáis de aniversario, felicidades por este proyecto que estamos viendo con un exitoso resultado. Enhorabuena, Linda. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir también.